Carros, ok. El magazine automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale. Compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades. Tenías que ser mujer porque sabemos de carros. Te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en carros. Ok, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tabana Valladares. A de okay, hoy día en Carros Ok en la radio vamos a referirnos al Toyota Corolla. El Toyota Corolla es el vehículo del segmento C fabricado por Toyota, el fabricante japonés que desde 1966 se ha impuesto a nivel global. Eh, más o menos en, hasta el año 2019, cuando se hizo la verificación del nivel de ventas que se había vendido, este ya había superado los 50 millones de unidades vendidas. Cuando cumplió 50 años de su aparición, esta versión ya había superado los 44 millones, es decir, desde el año 66, 76, 86, 96, 2006, 2016 ya estaba encima de los 44 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es así que en 1997 el Toyota Corolla se convierte en el automóvil más vendido del mundo, desplazando en el sitial que se encontraba en ese momento al Volkswagen Escarabajo, un vehículo que también se había vendido muy fuerte. El Toyota Corolla se ha desarrollado en 12 generaciones, es decir, en 12 versiones. La primera generación conocida como la serie 10, se fabricó en 1966 y llegó hasta 1970. La segunda generación, conocida como la serie 20, desde 1970 a 1974. La tercera generación, aquí hay varias series, está la serie 30, la 40, la 50 y la 60. Esta versión se extendió desde 1974 hasta 1980. La cuarta generación o serie 70 fabricada entre 1980 y 1984. La quinta generación, serie 80, entre 1984 y 1987. Luego la serie la quinta generación la 80 perdón la sexta generación la serie 90 entre 1988 y 1992 la séptima generación serie 100 fabricada entre 1993 y 1997 la octava serie 110 entre 1998 y y el año 2002, la novena generación conocida como la serie 120 fabricada en el 2003 hasta el año 2008. La décima generación o serie 140 y 150 esta serie llegaron hasta el año 2012 desde el año 2009 que se empezó a fabricar la undécima generación conocidas como las series E160 y E170, arrancaron su fabricación en el año 2013 hasta el 2019. Y la duodécima generación, o conocida como serie E210, fabricada entre el 2019 hasta esta fecha. En estas versiones está la versión hashback la versión Station wagon y la Touring Sport, así también como una carrocería sedán y luego una SUV o SUV chica, Sport Utility Vehicle o la Cross, que son las versiones ya eh, actualizadas. Eh, así que si tú tienes un Toyota Corolla, siéntete eh, Digamos, muy contento de saber que está subido en uno de los vehículos más vendidos en el mundo. En Carros OK, gracias a nuestro programa Tu Dato Vale, eh, nos vienen pidiendo muchísimos vehículos y entre ellos nos piden este Toyota Corolla. Si tú tienes algún Toyota Corolla fabricado en cualquiera de los años, nos piden, por ejemplo, las versiones antiguas desde el año 96, 97, 98, en adelante. Si tú tienes este vehículo, la gente lo busca porque tiene razón de ser de que lo busques. La gente lo busca porque es un vehículo muy bueno. Toyota Corolla nunca tuvo ningún problema. Creo que en algún programa mencioné que yo particularmente tuve uno. Y no le hice nada más que cambiarle los orines a los inyectores. Porque con 120 mil kilómetros más o menos que lo vendí, el vehículo nunca me falló. Y nunca, tuvo, nunca tuve problemas con ese carro. Toyota fabrica muy buenos vehículos. Lamentablemente, eh, por competir a veces, las configuraciones no han sido las correctas para el mercado nacional peruano porque debió implementarse eh, vehículos con una seguridad activa y pasiva muy buena desde sus inicios. Eh, a Perú llegaron vehículos siempre con poca configuración activa y pasiva. Ya después de hacer mucha presión, Carros OK ha logrado, felizmente, que alguna de las marcas o una gran mayoría de las marcas ya reconfiguren mejor sus vehículos. Y lo que estamos viendo ahora en el mercado nacional peruano es que la mayoría de los vehículos por lo menos ya traen dos bolsas de aire, cuando debieran traer ya cuatro o seis bolsas de aire. El Toyota Corolla, como el Toyota Tercel y otras versiones de Toyota, venían por ejemplo eh, con discos adelante y tambores atrás, que los tambores ya son tecnología muy antigua muy atrasada que ustedes ya no deben comprar ese tipo de vehículos pero si encuentran pues uno en la calle del año 96, 97, unos son más antiguos se dan cuenta ustedes que todos tienen tambores atrás porque así fue la configuración de este tipo de vehículos, ya las versiones modernas ya no tienen esa configuración y ahora vienen con una configuración mucho más alta que debió ser, repito, desde sus inicios. Pero en fin, el Toyota Corolla es un excelente vehículo. Y si ustedes tienen alguno para vender en Carros OK, lo necesitamos porque nos faltan carros para vender. Pueden ustedes entrar a nuestro sitio web a carrosok.com simplemente le ponen carros o OK k y ya están dentro y ahí pueden ustedes contactarnos a través de cualquiera de las redes sociales que ustedes manejen el whatsapp se ha hecho muy popular a través del whatsapp 998 24 39 23 ustedes nos pueden ubicar para darles respuesta en forma inmediata si tienen ustedes algún vehículo que quieran vender de la marca eh, japonesa Toyota, específicamente en este caso del Toyota Corolla. Necesitamos también Toyotas Coronas. El Toyota Corona es un muy buen carro. También vamos a hablar de esta versión de Toyota Corolla, de Toyota Corona en otro, en otro programa que desarrolle y nos, nos, nos piden bastante el Toyota Corona también, pero eh, si ustedes tienen Toyotas Corolla repito, los necesitamos el Toyota Corolla tiene varios competidores muy fuertes competidores eh, pero no han logrado desplazarlos realmente, tiene similares por ejemplo como eh, su categoría como el Citroën C4, el DS4 que es una categoría que se abrió prácticamente de Citroën para eh, manejarlo de manera particular como marca el, el, la marca DS4 repito, se hizo aparte del, del grupo de modelos que fabrica esta francesa automotriz troe y compite también por ejemplo con el Ford Tipo, con el Ford Focus el Ford Focus es un muy buen carro con el Honda Civic, en algún momento vamos a tocar un programa para hablar también del Honda Civic. Con el Hyundai Elantra, con el Hyundai Elantra que realmente ha mejorado muchísimo en cuanto a prestaciones se refiere. También con el Mazda 3, el Mazda 3 eh, es, un buen, es un vehículo muy bien construido. Luego también hay un Mazda, el Mazda Speed 3, con el Mitsubishi Lancer, por ejemplo, también que se desarrolló con motores 1.6 y motores 2.0 luego compite con el Peugeot 308 el 308 es un muy bonito carro tiene muy buena configuración en seguridad y tiene muy buena potencia el Renault Megan también es un vehículo que compite con este icono de la marca japonesa Toyota luego el Subaru Impresa el Subaru Impresa tiene muy buen motor es un motor de un motor boxer el que impulsa a todos los modelos de Subaru y es un excelente motor realmente luego eh, compite también con el Volvo Golf el Volvo Golf es uno de los vehículos que tiene también mucha aceptación a nivel global que a diferencia por ejemplo del Volvo del Toyota Corolla no ha sido renovado en su estructura eh, estética tanto como se ha renovado el Toyota Corolla de repente eso es lo que ha hecho que el Volvo en Golf se mantenga también en el tiempo como un vehículo de muy buena aceptación en el siguiente segmento amigos voy a regresar para tocar las generaciones de este icono de la marca japonesa Toyota. Toyota Corolla, el vehículo más vendido en el mundo. Regreso en unos momentos. Suscríbanse a nuestro canal de videos porque vamos a seguir eh, presentando novedades de todos los vehículos que nos gusta hablar de carros. Y vamos a seguir hablando de un montón de modelos. Tenemos aquí para rato con ustedes hablando. Para hablar de carros. Así que regreso en un momento. Mientras tanto, váyanse suscribiéndose.